que ver pues con urgencia ante la situación que estamos viendo en la comunidad. Profesor Henry, saludos, bienvenido. Saludos, profesora, bienvenida también, bienvenido a los compañeros, cómo no. Estamos pues iniciando semana, así que de manera positiva, profesora, a pesar de las situaciones que vive el país, que vive el mundo, pero bueno, siempre tenemos que ser positivos los docentes. Así que, bueno, aquí estamos para comentar pues las noticias semanales. Como no, asimismo el profesor Henry, bueno, en primera instancia aprovechar la oportunidad, profesor Henry, para enviar nuestro mensaje como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá ante la situación económica y sobre todo ante el tema pues del alza del combustible. Nuestra posición es pues hacer este llamado a toda la población panameña para que se movilice a nivel nacional y que podamos exigir en las calles lo que es el congelamiento del precio del combustible y también ponerle fin al oligopolio que realiza las importaciones en nuestro país, comercializa este producto que al final ellos son los causantes de estos precios exuberantes, abusivos, ¿sí?, que están violentando pues nuestro derecho a la alimentación, al transporte, a la propia vida, ¿no? Entonces, esa es nuestra posición, un llamado de manera general a toda la población para que se movilicen las calles, nos movilicemos y de esa manera entonces podamos poner fin a los oligopolios que son los causantes de esta especulación con los precios del petróleo y sus derivados, pero además también para que se dé el congelamiento del precio del combustible. El gobierno del señor Nito Cortizo también le solicitamos que cese ya de inmediato esa política de corrupción y omisión de sus funciones que perjudica aún más pues la calidad de vida de todas y todos los panameños. Y además de eso, o a esto se le suma la inacción institucional del gobierno para poder resolver los problemas del país. Y eso ya es un síntoma de lo que es la decadencia moral e intelectual del régimen político de la partidocracia presidencialista que protege y alimenta una economía panameña en poder de los oligopolios que controlan el precio de factores importantes como lo es el combustible. Así que es hora ya con esta lucha de ponerle fin a la corrupción. O sea, no se trata, profesor Henry, solamente de que se congele el precio del petróleo. Se trata de terminar con los grandes negociados donde están también inmiscuidos diputados, ministros, el propio gobierno, funcionarios de alta jerarquía del propio gobierno, incluso hasta dueños de, digamos, de estas compañías, de toda una flota de transporte, ¿no? Sabemos perfectamente que muchos de los que están en el hemiciclo de la Asamblea o que están ocupando puestos de alta jerarquía están metidos en este negocio y por eso es que solamente se plantea por parte de algunos el tema del congelamiento del combustible. Aquí hay que ir directo a el centro, al núcleo de este problema, y son los oligopolios, profesores Henry. En la medida que terminemos con esto, pues ya no va a haber esa especulación del precio del petróleo y que el Estado pueda también de alguna manera importar y de esa forma se puedan bajar esos costos del combustible. Así que por allí va pues nuestro mensaje como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, que el próximo jueves 26 vamos a tener a nivel nacional, donde tenemos compañeros, esto vamos a tener pues una vigilia también como parte de pues ese accionar que debemos tener en de manifestarnos frente a esta situación. Profesor Henry. Sí, profesora, bueno, definitivamente primero es nuestra solidaridad con el movimiento colonense, Cuco, que bueno, está llevando adelante pues esta lucha ya más de 13 días allá en la calle, y la irresponsabilidad del gobierno que no le da respuestas claras pues al verdadero movimiento docente, porque docente y bueno, de las bases sociales de la provincia, porque definitivamente siempre en estos movimientos sabemos que hay rompehuelgas y hay dirigentes que se prestan para reunirse y para quebrar el movimiento.
bueno, no ha sucedido en Colón, se han mantenido firmes y para ellos nuestra solidaridad. Y con respecto a lo que usted ha establecido, sí, esto es importante que nosotros como federación establezcamos que el régimen político corrupto desde 1903 lo que ha hecho es darle a cada uno de los que tienen pues cierta beligerancia en el país alguna parte del pastel económico del Estado, y por eso pues esto se mantiene siempre esta situación. Sería interesante, como usted bien establece, saber quiénes son los dueños de las gasolineras, cuántas gasolineras tienen cada uno de esas personas que están en el hemiciclo legislativo, y además pues las grandes las personas de la oligarquía panameña, ¿no? Así como también el tema del gas licuado, sabemos también quiénes son los dueños pues de esto, el tema también, por ejemplo, de la impresión de los billetes de lotería, y bueno, así como son los sindicatos, los gremios que se le da el 1%, cada uno tiene una parte del pastel para que esto no cambie y permanezca como siempre. Pero creemos que ya es el momento de que el pueblo, nosotros nos manifestemos y, como usted dice, vayamos al punto exacto, que es la terminación de los oligopolios en el tema combustible, que es lo que realmente no permite que se dé un precio justo en relación a esto y siempre haya una ganancia exorbitante para los dueños pues de gasolineras. Entonces, en ese sentido, queremos solidarizarnos. Además, profesora, queremos mencionar el tema del Metrobús en la ciudad de Panamá. Lastimosamente, esto golpea mucho más al pueblo. El tema de suspender más de 30 rutas, ellos le dicen rutas troncales, que prácticamente van desde las comunidades hasta el centro, donde se pueden coger las rutas que van, pues ya sea por Transísmica o por la Ricardo J. Alfaro. Entonces, esta situación va a golpear mucho más el bolsillo. El Estado debería asumir este costo de combustible y mantener las rutas abiertas, porque lo que va a suceder ahora es que o los buses piratas van a ser, como decimos en buen panameño, japa y subiendo los precios, o las personas van a tener que pagar taxis para poder movilizarse, y esto le va a salir mucho más caro al panameño de a pie, que ya está muy golpeado en el tema de lo que es pues el pago del transporte. Así que le pedimos al gobierno que repiense y que reestructure nuevamente esta medida, que realmente sí va a golpear el bolsillo del panameño mucho más. Correcto. Y la canasta básica aumentando su costo, y bueno, y por ahí van a ir los servicios y demás, ¿no? Definitivamente que los tiempos que se vienen acercando van a ser mucho más difíciles. Por eso es que es necesario plantear aquí el tema de la corrupción, porque la corrupción hace posible que haya acuerdos, que haya negociados, y que al final algunas de las supuestas soluciones sean temporales o realmente no resuelvan el problema. Y por eso es que planteamos pues lo que inicialmente dijimos en este al darse este programa, el tema de los oligopolios y también esta lucha contra la corrupción que lleva a cabo la administración la época de la República, y sobre todo después de lo que fue la invasión. Profesor Henry, entonces, en medio de toda esta situación están ocurriendo pues algunos hechos que es importante mencionar. Se da prácticamente en el fin de semana, viernes creo, la muerte de una madre de familia con su niña, ¿no? En el área comarcal, esto producto precisamente de que no hay zarzos, no hay puentes, o sea, sigue el tema de difícil condición laboral. Vamos a ir primero con los temas educativos, una vez ya entramos pues en el análisis de la parte de la situación económica y del alza del combustible. Entonces, esta situación se repite año tras año, porque ningún gobierno le ha interesado mejorar las condiciones de vida de estos lugares más apartados, y que al final pues cobran la vida de personas que buscan la forma de sobrevivir en estas limitaciones. Lamentamos realmente pues este hecho ocurrido, y nos recuerda cómo mueren también en el mes de mayo lo que es Doris Dawn Dixon, su hijo, y Yamilet Calderón. Ellas mueren
precisamente un domingo que se trasladaban hacia el centro educativo y una cabeza de agua entonces les arrastra y les pues cobra la vida. A partir de allí hemos venido realizando pues ingentes esfuerzos porque se entienda que el tema de lo que es difícil condición laboral no se trata solamente de si hay acceso a un auto, a un transporte, si hay carreteras o no, se trata de múltiples factores, múltiples situaciones que ponen en riesgo, la seguridad, no solo del docente, del docente, sino también del resto de la comunidad educativa. Eso por un lado, profesor Henry, que nos lleva entonces, esto nos motiva a que pronto podemos estar realizando una asamblea con compañeros que laboran en esta área, en el área comarcal, en la área de difícil condición laboral, y también se unen otros docentes de otras áreas de difícil condición laboral para que de esta manera, de una vez por todas, se pueda llegar a aprobar ese borrador de decreto que se realizó en el 2017 cuando muere Marta y Tomás, que lo que busca es oficializar y establecer de una manera más formal lo que es la negociación colectiva que ya se viene en la práctica realizando, pero que los gobiernos pues hacen lo que les place, lo que les da la gana, lo que les interesa, y realmente al final pues incumplen los acuerdos que se logran. Eso por un lado, profesor Henry, así que a todos los compañeros, principalmente de la comarca Norbuglé, estar pendientes a el aviso de la próxima fecha para esta asamblea. Estamos en reunión con voceros para organizar la misma, y es importante porque los tiempos van a hacerse mucho más difíciles, los tiempos meteorológicos, los tiempos, lo que es el clima, va a arreciar, y esto ojalá que no suceda, pero lo más seguro es que las vidas nuestras estén en riesgo debido a que no hay las condiciones para que se pueda uno pues a resguardar frente a estas situaciones. Por otro lado, profesor Henry, está también pues como los aguiluchos, los estudiantes del Instituto Nacional, ya iniciaron una protesta hoy frente al tema de el estado deplorable en que se encuentra este edificio, un patrimonio histórico de la nación panameña, y que, bueno, ya estuvimos en otro programa comentando cómo se desaparecen los libros, ¿no? Sin ningún tipo de respuesta, sin la mayor pista, sin la mayor explicación. Aquí hay una lección al patrimonio del Estado, hay una lección a un patrimonio histórico, y hay una lesión a la calidad, a la educación, al derecho a la educación. Así que ellos pues se encuentran en protestas, en una situación bastante pésima en la que se encuentra este edificio, y los estudiantes pues están organizados haciéndole frente a esto. También está el colegio de Ovaldía, el colegio Isabel Herrera, sí, Ovaldía, Isabel Herrera, esta escuela que está ubicada pues en el área de Panamá, creo que es Panamá Este, profesor Henry, no me equivoco. Entonces esta escuela no tiene luz, no tiene tableros, y bueno, otra gran cantidad de necesidades que hay, y así se va multiplicando pues hay una serie de situaciones en otros colegios. Está, por ejemplo, en el área de Gunayala, hay otro colegio que estuvimos publicando la situación en que se encuentra este colegio, y que amerita entonces que realmente aquí hagamos un esfuerzo toda la comunidad educativa para presionar y que la ministra de Educación de una vez por todas cumpla con sus funciones, porque está omitiendo funciones, y aquí está en peligro la salud, la vida, y se está lesionando el derecho a la educación. Profesor Henry. ¿Cómo no, profesora? Definitivamente lamentable la situación pues allá en la Escuela Mayo, en el distrito de Canquintú. Realmente pues una joven madre de familia que primero cruzó a su hijo de 4 años, lo dejó en la orilla y fue a buscar pues a su niña de 12 años, y lastimosamente ambas fueron arrastradas por la cabeza de agua, y lastimosamente pues 2 panameñas más que fallecen por la falta de políticas públicas y sobre todo por la falta de
lo que son los planes de gestión de riesgo, que tenemos ya prácticamente más de 10 años, profesora, de estar peleando sobre ese tema y, como usted establece, se omite funciones de parte de la ministra de Educación y de las autoridades que tienen que ver con este tema. Y aquí no va a parar, pues, lo que es la pérdida de vidas humanas, sí, las autoridades pues no toman esa conciencia, y también los docentes pues cuando se le hace el llamado. Así que queremos reafirmar pues ese llamado a asamblea próximamente, que va a ser la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá a nivel nacional, y sobre todo para esas áreas de difícil condición laboral. Igual pues esto, como no, continúa el tema de muchas irregularidades en los centros educativos en el tema de infraestructura. Hemos visto pues videos como pues hay tantas filtraciones de agua que los estudiantes y el docente tienen que prácticamente arrinconarse mientras está lloviendo, y esta es una situación que ha llevado a los estudiantes del Instituto Nacional a pronunciarse y a suspender clases, pues exigiendo respuesta del Ministerio de Educación para que su colegio sea atendido. Igual, profesora, tenemos pues conocimiento, queríamos tocar un poquito este tema, aunque ya estamos en el tema educativo, el tema del lago Bayano, donde hay de parte del gobierno un proyecto de ley que ya fue aprobado por la asamblea, pero está por ser pues firmado por el presidente, en donde entrega 35.000 hectáreas a la comarca Madugandí, que está allí mismo en el lago Bayano. Nos parece que aquí hay algo bien extraño, porque no es posible que de la noche a la mañana se le adicionen 35.000 hectáreas a esta comarca. Nosotros sí tenemos conocimiento, profesora, de que en esta comarca se han dado concesiones forestales, una cosa tirada de los cabellos, porque en una comarca que está llamada es a preservar los recursos naturales, no se puede estar dando concesiones forestales, y eso tenemos conocimiento de que eso en pasadas administraciones se ha establecido. Así no, que no vaya a ser que por ahí es donde viene el asunto este de 35.000 hectáreas para la comarca, y más adelante puede dar ese tipo de concesiones que realmente no deben ser. Así que eso también incluye a la comunidad educativa, como no. Nosotros como IPT México y todo el área este, las comunidades estamos sumamente preocupados por este tema del lago Bayano, porque es una de las principales fuentes de agua del país, y esto, hay grandes proyectos, sobre todo para el Canal de Panamá, de llevar esa agua hasta el Canal de Panamá, hasta allá arriba los lagos. Y por eso hay que preservar el tema del lago Bayano y no dejar pues que intereses políticos se apropien del mismo. Correcto, profesor Henry. Cero gestión pública para resolver los problemas y para satisfacer las necesidades de la población como lo establece la Constitución. Aquí todos los movimientos que se realizan desde la administración pública del partido que gobierna es para facilitar algún tipo de negociado, algún tipo de beneficio para alguien en particular. Por esa razón siempre reiteramos que es necesario que como pueblo nosotros realmente hagamos un esfuerzo por ir viendo cómo entendemos el tema de la constituyente como un proceso alternativo para poder hacerle frente a destituir esta forma de administración pública, a destituir la corrupción, porque realmente ha sido la corrupción la que ha permitido que todos los gobiernos hagan lo mismo, porque es como un guión, un librito que siguen todos hacen lo mismo: abandono de las instalaciones de las escuelas, de los centros de salud, de los hospitales. Aquí cero gestión pública, absolutamente ausencia de políticas públicas para poder tener una infraestructura estatal que resuelva la problemática o las necesidades de la población. Y al final, pues, se terciarizan los servicios, se le da contrataciones pequeñas, se subcontrata, y por allí se van haciendo los grandes negociados. Así que en ese sentido, pues reiteramos este tema, que tenemos que hacer esta lucha para
que combatir pues lo que es la corrupción, que es lo que gran daño le ha hecho a la administración pública, que se ha convertido prácticamente pues en un trampolín, en un canal para que quienes llegan a administrar la cosa pública, pues se beneficien, ¿no?, de manera particular. Profesor Henry, entonces, así hemos visto también cómo pues hay varios sectores afectados de la población que han estado pues también realizando sus protestas, como los pescadores, las personas pues que se dedican a esta actividad económica del sector pues primario, también se ven afectados frente al tema del alza del combustible. Ellos también han estado manifestándose en las calles. Esto es importante y ojalá todos vayamos entendiendo que es importante pues realizar estas acciones y que de una vez por todas confluyamos en un solo objetivo, y es que vayamos combatiendo hasta erradicar la corrupción, y que los gobiernos se acostumbren a que ese patrimonio del Estado no les pertenece a ellos, nos pertenece a todos y tiene que ser cuidado. Los fondos tienen que ser manejados con transparencia. Así que, profesor Henry, esto es importante. Y bueno, volvemos al tema educativo, cómo la omisión de funciones de la ministra de Educación pues deja en total desprotección a los estudiantes, cómo los estudiantes se ven ya en la necesidad de asumir ellos una lucha frente al mal estado, el pésimo estado de los centros educativos. Entonces, estos son temas que realmente nos preocupan. Nosotros vamos a darle seguimiento porque es importante esta acción que han realizado los estudiantes del Instituto Nacional. Y así pues cada uno de los centros educativos, las comunidades educativas que han estado manifestándose, continúa, profesor Henry, el manejo del tema del COVID en los centros educativos. Y esto realmente presenta otra vez el problema fundamental aquí, es la omisión de funciones de la ministra, cero coordinación con el Ministerio de Salud. Bueno, aquí nos han dejado a la suerte. Entonces tenemos los problemas de las estructuras físicas de las escuelas y también el tema pues de el COVID, pues que se ha propagado o se está propagando cada vez más en los centros educativos. Entonces, esta es una situación realmente alarmante, porque pues aquí ya se tienen que suspender clases por cualquier tipo de situación que ya hace prácticamente insostenible el estar en un centro educativo. Entonces, aquí cuál era la idea de abrir los centros educativos, ¿no? Lo dijimos desde un principio. Así que esto importante, que la comunidad educativa nos manifestemos, hagamos la presión debida para que se hagan las correcciones frente a esta omisión de funciones por parte de la ministra de Educación. Sí, profesora, porque pareciera que todo está normal, pero en lo normal en cuanto a lo negativo, porque como que se ha hecho pues ya algo usual, algo normal, de que los centros educativos continúen laborando sin las medidas de bioseguridad y sin las condiciones de educabilidad que nos merecemos. Entonces pareciera que todo está bien, pero definitivamente que no es así. Nosotros queremos referirnos, profesora, sí, al tema este de la COVID-19, porque seguimos atendiendo a compañeros que nos dicen que esos días son tomados como de los días que le corresponde por urgencia personal o por enfermedad, cuando son días por la COVID-19, y que realmente pues el Ministerio de Educación continúa en silencio, la ministra no dice nada y no brinda pues una normativa que establezca que estos días no deben ser considerados, ya que son días de la COVID-19, por la que debe estar en casa. Y lo que sucede entonces es que los docentes, pues aquellos responsables que se hacen los hisopados, ya dejan de hacerse los hisopados, porque esto, inclusive con la primera vez que a usted le dé COVID, ya la segunda vez usted se pasa de los 15 días lo que tiene derecho por urgencia personal o de enfermedad. Entonces este es un problema que realmente tenemos que ver. Profesor también Henry, queremos... y ahí, antes de contenir con otro tema, profesor Henry, aquí lo principal que hay que tener claro es que una cosa son los síntomas del COVID, ¿verdad? Y los síntomas que se puedan presentar en esos días. Y otra cosa es las secuelas que deja el COVID. Va a pasar tiempo
en la medida en que vamos a ir sintiendo estas secuelas, que vamos a ir viendo estas secuelas en nuestro cuerpo y que no van a ser relacionadas con el COVID. Y ahí es donde entra el tema de salud y seguridad ocupacional. Por esto es que es importante que sigamos presionando para que se pueda, de alguna manera, dar un manejo adecuado del tema de la COVID en los centros educativos, por las secuelas que implica el adquirir pues esta enfermedad. Adelante, profesor. Sí, pues también queremos referirnos a una noticia del día de hoy de la Escuela Santa Marta, en el distrito de San Miguelito, donde una niña de 6 años tuvo un intento de rapto, y esto sí es preocupante. La comunidad educativa, atención a la comunidad educativa, a los centros educativos, los directivos de centros educativos, por favor, exigir a la Policía Nacional que brinde esa seguridad que necesitan los niños y niñas, sobre todo al entrar y salir de clase. Y bueno, llevar las investigaciones hasta el final, a ver qué es lo que realmente sucedió en este evento el día de hoy en la Escuela Santa Marta. Así que como federación estamos sumamente preocupados por este tema. Estamos preocupados también por el tema de las mujeres desaparecidas. Y por cierto que la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá está organizando una actividad en la provincia de Chiriquí, a la que vamos a estar invitando próximamente para que ustedes puedan participar. Profesora, también queremos referirnos también a un tema que está también en la palestra educativa, que es una probable modificación al decreto que establece pues las categorías de las escuelas. Y aquí podemos observar en el borrador que hemos tenido acceso que se quiere cambiar pues el tema de la cantidad de aulas y de docentes a cargo de un director para que sean considerados como categoría especial, igual el de la categoría de primera categoría. Y lo que hemos podido observar es que hay un desfase entre los de la categoría especial, que son 70 docentes en adelante, y la primera categoría, que es de 45 docentes, hasta 45 docentes. Esto quiere decir que no se ha considerado si el colegio tiene más de 45, es decir, de 46 a 69. Eso queda un vacío jurídico ahí. Así que atención también a todos los compañeros a nivel nacional, porque si esto se hiciera con la intención de que las escuelas, de acuerdo a su categoría, recibieran los recursos, recibieran el personal, estaría muy bien, pero a ver qué es lo que trae el Ministerio de Educación, qué es lo que están buscando con este cambio de categorías, que al final yo siento que no es gran cosa lo que hace o gran impacto en el sistema educativo. Al menos, como digo, si es que ellos vienen y cumplen con el nombramiento del personal y con las mejoras en los centros educativos, pero sabemos cómo anda eso. Y finalmente, pues también quiero mencionar, pues sabemos que han habido llamados a paralizaciones en estos días, pero como siempre, pues pareciera no haber una coordinación. Y además, a lo que nos queremos referir es el tema de que le han tirado un salvavidas al gobierno nacional, diciéndole prácticamente que se pague al docente es en el mes de enero o febrero el retroactivo que se nos debe. Cuando se debe realmente obligar al Estado a que pague inmediatamente, porque como hemos establecido aquí, dinero sí tiene el Estado, tienen dinero para ellos los políticos andar en su sinvergüenzura, pero no para pagarle al docente. Lo que no entendemos, o bueno, sí lo sabemos, que ellos lo que le han tirado es un gran salvavidas al Nito Cortizo, para que tenga tiempo pues de ver cómo nos paga, si es que nos paga, porque realmente lo que se debe exigir como gremio es el pago inmediato de ese retroactivo que tanto necesita el docente panameño. Y recordando, profesor Henry, que todavía no se ha respondido, no se ha dado el informe de qué pasó con las partidas, con las dos partidas del 2020 y las dos del 2021, si es que se llegó a entregar alguna partida en estos dos años de lo que fue las cuarentenas y confinamientos, del Fondo de Equidad y Calidad Educativa, porque no han respondido. Y estas son las cosas sobre las cuales hay que actuar legalmente para que de esa forma las autoridades escarmienten que ellos tienen una responsabilidad que cumplir. Hay funciones claras
y no están manejando con transparencia los fondos públicos. Entonces, esta es una situación y que eso es lo que está también dificultando que se puedan resolver los problemas en los centros educativos. Así que, profesor Henry, en esa vía, pues, en nuestro análisis de esta noche con respecto a los temas educativos, ante la ausencia de políticas públicas, ante la omisión de funciones por parte de la ministra, que cada día se ausenta más, mientras cada centro educativo es una jungla por decirlo, vamos a usar este término, es una jungla de problemas, es decir, es una situación incontrolable. Cada centro educativo tiene una condición tan pésima, que realmente ha llegado a una situación de crisis pues muy elevada, y que esto requiere ya una intervención de parte de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que está lesionando el derecho a la educación, que es un derecho humano. Con la omisión de funciones se está lesionando este derecho, y por supuesto con el no desembolso de los fondos. Así que todas estas situaciones deben verse. Queremos reiterar, profesor Henry, este jueves a nivel de varias provincias donde tenemos compañeros de FETEP, se va a estar dando pues una vigilia 6:30 de la tarde. En Veraguas será en lo que es la parte bajo el puente vehicular, eso es en lo que es la avenida Panamericana. Entonces en Chiriquí se va a estar dando en la iglesia, no recuerdo, ahorita vamos a verificar. Profesor Henry, si me ayuda a verificar esto, ellos van a estar concentrándose en, a ver, busquemos, sí, no lo encuentro ahorita, pero es importante, pues mientras el profesor Henry busca la información, importante que podamos, todo el pueblo, padres, madres de familia, trabajadores de cualquier otro sector, que se acerquen a estas vigilias y que podamos de esa manera pues irnos uniendo en diferentes actividades, en diferentes acciones, para que de esa forma presionemos al gobierno para no solamente se lleve a cabo lo que es el congelamiento del precio del combustible, sino que también enfoquemos esa lucha contra los oligopolios. Recordar escribir al 6525-3989, que es pues el número WhatsApp de Defensoría, del Sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño, y que allí entonces se registran y se captan pues las consultas que usted hace, las denuncias, y de esa manera se van pues abocando. También queremos hacer eco de una situación pues que nos hizo llegar un compañero del área de la comarca, y por esta razón también la asamblea, donde nos mostró pues toda una serie de imágenes de cómo está la carretera en esta zona, en el área de la comarca, y como esa zona muchas más que pues tienen esta gran dificultad que pone en riesgo la vida y la salud de las y los panameños, porque pueden ocurrir accidentes y quedamos lesionados para toda nuestra vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos llevar a cabo hacia adelante lo que es este decreto, la aprobación de este decreto de negociación colectiva, para que de esa manera también podamos formalizar lo que es la certificación de seguridad laboral, que es importante manejar en estas áreas de alto riesgo para las y los docentes que laboran en estas áreas de difícil condición laboral. Así que por allí nuestra recomendación, profesor Henry, no sé si encontró para poder dar pues la dirección en el área de Chiriquí. Sí, profesora. Ajá. Ajá, sí, Escuela Sagrada Familia David Chiriquí, 6 de la tarde el día 26 de mayo, jueves 26 de mayo. Jueves 26 de mayo, entonces, importante que todos podamos manifestarnos. Si usted no puede llegar al área porque está muy lejos del lugar, pues también puede manifestarse desde su casa, con sus velas, hacer su vigilia desde allí, tomar una imagen y enviárnosla, para que de esa manera pues hagamos más evidente ese descontento de la población panameña. Pero pronto estaremos anunciando otras acciones a realizar frente a este tema del alza del combustible, que encarece pues el resto
del costo de la vida. Así que, profesor Henry, no sé si tiene usted por allá algo más que anunciar. Bueno, no, profesora, ya pues creo que hemos cubierto todos los temas el día de hoy. Definitivamente pues reafirmamos pues ese apoyo a los compañeros de Colón, ¿no? Y bueno, recordando también que estaremos haciendo el llamado para asamblea de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, como pues siempre esta herramienta para conocer cuáles son las inquietudes y las apreciaciones y también pues los aportes que dan los diferentes compañeros a nivel nacional, y sobre todo pues comprometidos con el tema de seguridad laboral, sobre todo con los compañeros que pues que viajan a estas áreas de difícil condición laboral y que, como usted bien estableció también en estos momentos, y seguramente así va a ser la tónica en esta pues jornada lluviosa en nuestro país, realmente hay que buscar esa seguridad para los compañeros, porque lo más importante pues es la vida. Así que no sé, profesora, si tiene algo más. Solo recordar pues este llamado a toda la población a movilizarse para que de esta manera, juntos pues en estas movilizaciones, entonces nosotros exijamos pues lo que es el congelamiento, el precio del combustible, pero a la vez también ponerle fin al oligopolio de la importación y comercialización del combustible, que es lo que causa estos precios abusivos con que nos están pues vendiendo el combustible. Y también pedimos, solicitamos, exigimos de inmediato un alto a esta política de corrupción a el presidente de la República, Nito Cortizo, el gobierno que él está al frente, y la omisión de funciones está perjudicando todavía más la calidad de vida de las y los panameños. Además de eso, también es importante que nosotros como pueblo exijamos ya un alto también a la inacción institucional del gobierno, porque no está resolviendo los problemas del país. Hay una incapacidad, hay una falta de gestión pública total, y eso es un síntoma de la decadencia moral e intelectual del régimen político de la partidocracia presidencialista que caracteriza a nuestro país. Y eso, esa acción protege y alimenta la economía panameña en poder de los oligopolios. Y el mejor ejemplo es lo que está sucediendo con el combustible y todo lo que arrastra pues en el alto costo del resto de los servicios y otras cosas que necesitamos nosotros pues adquirir como ciudadanos y ciudadanas. Así que a unirnos a las diferentes acciones que se van a estar realizando, manifestándonos, cada uno como sector nos podemos manifestar, cada uno como sector podemos irnos en las barriadas, las comunidades, en todos los lugares donde podamos, los que seamos, 2, 3, 4, 5, pero salir y manifestarnos para que de esta manera esto evidenciemos a nivel nacional está este descontento y pues ya el cansancio de la población frente a el abuso de los especuladores, los importadores que están pues jugando con nuestras vidas con estos altos precios. ¿Cómo no, profesora? Bueno, agradecemos a todos los que pues han estado con nosotros en este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Recordar mantener contacto con nosotros a través del 6525-3989, número de WhatsApp, para que usted pueda enviar pues cualquiera información que tenga relevante a los centros educativos, o si tiene alguna consulta que nosotros podamos pues ayudarles, pues estamos allí a la orden. Recordar siempre que mensaje de texto, porque pues no se atienden las llamadas por el alto flujo que tiene de consulta este número de Defensoría Laboral. Recordamos también que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Saludos, hasta compañeros. Hasta la próxima. Bien, ya estamos. Estamos listos y listas para iniciar el programa Defensoría Laboral Docente
de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Bienvenidos y bienvenidas. Está ya pues la plataforma avisando a todos nuestros seguidores y seguidoras. Y en breve tendremos pues la compañía del profesor Henry Barrera para de esta manera dar pues inicio a este su programa Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Ya tenemos aquí pues ya el paso para que pueda entrar y vamos a ver pues temas puntuales que hay que ver pues con urgencia ante la situación que estamos viendo en la comunidad. Profesor Henry, saludos, bienvenido. Saludos, profesora, bienvenida también, bienvenido a los compañeros, cómo no. Estamos pues iniciando semana, así que de manera positiva, profesora, a pesar de las situaciones que vive el país, que vive el mundo, pero bueno, siempre tenemos que ser positivos los docentes. Así que bueno, aquí estamos para comentar pues las noticias semanales. Como no, asimismo el profesor Henry, bueno, en primera instancia aprovechar la oportunidad, profesor Henry, para enviar nuestro mensaje como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá ante la situación económica y sobre todo ante el tema pues del alza del combustible. Nuestra posición es pues hacer este llamado a toda la población panameña para que se movilice a nivel nacional y que podamos exigir en las calles lo que es el congelamiento del precio del combustible y también ponerle fin al oligopolio que realiza las importaciones en nuestro país, comercializa este producto que al final ellos son los causantes de estos precios exuberantes, abusivos, ¿sí?, que están violentando pues nuestro derecho a la alimentación, al transporte, a la propia vida, ¿no? Entonces, esa es nuestra posición, un llamado de manera general a toda la población para que se movilicen las calles, nos movilicemos y de esa manera entonces podamos poner fin a los oligopolios que son los causantes de esta